todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, suscríbete si todavía no lo estás, porque estamos a punto de llegar a 300.000 suscriptores. Y yo creo que de verdad, si ahora todo el mundo se suscribe en este momento, podemos llegar perfectamente. Deja tu like ahí, vamos a intentar que este vídeo supere los 500 likes. Yo creo que se puede hacer perfectamente, de verdad. Se puede, pero además con todas se puede superar, incluso llegar a 1000. Pero os voy a pedir 500 likes para este vídeo. Sígueme en Instagram para no perderte nada de lo que subo, porque subo muchas historias ahí. De hecho, hace un rato he subido unas cuantas historias con una pelea que he tenido con un ser arácnido, así que de verdad está muy gracioso. Sígueme en Instagram ahora mismo y no te perderás absolutamente nada. También te dejo abajo en la descripción una aplicación para que podáis participar en mogollón de sorteos, en mogollón de premios. Así que no os digo nada, simplemente iros a la descripción, echadle un vistazo porque mola un montón. Seguid los pasos y ya estaréis participando en mogollón de sorteos. Así que échale un vistazo. Ahora sí, amigos, ahora sí, vamos a ir con el vídeo. Estos días está como muy de moda otra vez el envejecerse de repente, ¿no? Con una aplicación que se llama FaceApp. Así que bueno, he dicho yo, pues qué mejor que hacer un vídeo sobre esto. Me he bajado la aplicación, así que vamos a ver cómo seríamos nosotros jóvenes, viejos, con barba, sin barba, niños, no sé. Vamos a ver qué nos cuenta esta aplicación y vamos a hacer un vídeo un tanto diferente, pero que puede estar muy divertido. Así que vamos con el vídeo. Chicos, ya tenemos la aplicación, la tenemos descargada. Simplemente ahora vamos a hacer una foto y vamos a ver cómo seríamos nosotros más mayores, más viejos, más niños, no sé. Vamos a ver qué nos dice esta aplicación de nosotros y a ver si de mayor soy igual de guapo o de lo contrario, me volveré más feo todavía. No lo sé. Simplemente lo que voy a hacer va a ser sacarme una foto ahora mismo. Vamos a ponernos en plan así. Vale, ya se está procesando la foto, así que vamos a ver el resultado de esto. Tengo bastante miedo, no sé cómo vamos a salir, pero yo creo que podemos salir bastante guapos, la verdad, ¿eh? Yo creo que incluso de mayor puedo salir bastante sexy, así que vale, ya tenemos lo que viene siendo la foto por aquí. Salgo bastante mal, sinceramente, salgo mal, tío. Parezco, realmente parezco mayor ya sin la aplicación, ¿no? Pero ahí lo tengo. Vale, tenemos esto por aquí, así que tenemos sonrisas, edad, barbas, tintes, peinados, gafas, maquillaje. Buah, hay un montón de cosas, así que vamos a darle, vamos al lío. Vamos a darle a edad, ¿vale? Que lo tenemos por aquí abajo, no sé si se aprecia, pero por ahí abajo pone, ahí pone edad, así que vamos a darle. Y tenemos varias opciones, vamos a elegir la de anciano. Y a ver cómo salimos, porque miedo, madre mía, miedo me da. Está cargando la foto. Se supone que este soy yo de mayor, tío. A ver si se enfoca. A ver, a ver, a ver. Ojo, enfócate. Ahí, ahí está. Este soy yo de mayor, loco. ¿Qué dices? No me lo puedo, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Oye, puede ser, realmente está bastante, bastante logrado. No creo que tenga el pelo que tengo actualmente. De hecho, aquí como que me han retirado la barba. O sea, no voy a tener barba, eso ya de una. Pero no está mal, no está mal. O sea, está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Creo que no voy a ser igual de sexy, pero bueno, pues no está mal, no está mal. Vamos a seguir con el vídeo y esta vez lo que voy a hacer va a ser coger dos youtubers y hacerle una foto y ver cómo serían ellos de mayores. Tengo bastante curiosidad, así que el primero que voy a pillar va a ser, cómo no, al señor Willy Rex. Yo quiero ver cómo va a ser Willy Rex de mayor, me trae mucha curiosidad, así que lo que voy a hacer va a ser bajarme una foto de Willy Rex y vamos a ver cómo sería Willy de mayor. Chicos, ya tenemos la foto de Willy, ¿vale? Le he sacado una foto a Google directamente, a una foto de Google, ¿vale? La tenemos por aquí, ahí la cámara lo pilla, si lo pilla. Ahí tenemos una foto de Willy, entonces ahora se viene la magia. Vamos a darle a edad y a ver qué pasa con Willy. ¿Se ha producido un error? ¿What the fuck? ¿Por qué, tío? No me deja, amigo, no me deja. Se ve que no sirve esa foto, así que lo que voy a hacer va a ser descargarme directamente la foto en el móvil y a ver si de esa manera podemos hacer algo. Y hace un calor tremendo, tío. Estoy grabando a las 10:15 de la noche y de verdad hace mucho calor, tío.
Hace mucho calor, tío. Ahora sí, ya tenemos la foto de Willy. Vamos a intentar que la aplicación la reconozca, ¿vale? Y en este caso, si no la reconoce, de verdad, ya es que me rindo porque ya no sé qué hacer. Pero yo creo que ahora, bajándola directamente en el móvil, yo creo que tendría que aceptar la imagen. Así que tenemos la foto por aquí. De hecho, he elegido otra por si acaso no vaya a ser que la anterior, pues por lo que sea, por algunos rasgos, la aplicación no detecte como si fuera una cara. Entonces, pues bueno, está procesando la foto. En cuanto esté procesada, os la enseño y vemos si realmente funciona con una foto de internet o si lo contrario no. Porque igual te haces una foto sin más y no sirve bajártela de internet. Así que vamos a ver qué sucede con esta foto. Vale, chicos, ya está. La foto está lista, ¿vale? A ver si lo reconoce la cámara. Ahí tenemos al guapo de Willy. Y ahora amigos, llega el momento donde le vamos a hacer la magia. Willy, lo siento mucho, tío, pero se viene, ojo. No me lo creo, tío, ha servido, tío. A ver si lo coge la cámara, ahí lo tenéis. Vamos, detéctalo. Vamos, Willy. A ver si lo pilla. Toma. Ahí tenemos a Willy. Está súper extraño, os lo juro, tío. ¿Vale? O sea, no te apagues, por favor. Mira esto, tío. A ver. Willy. Madre mía. ¿Cómo? No me lo puedo creer, tío. Está muy, muy bien la aplicación, la verdad. Mola un montón. Así que Bien. Y vamos a ir con la última foto, que me la voy a volver a hacer yo, ¿vale? Me voy a hacer otra foto y esta vez lo que va a pasar es que me voy a poner barba. Me voy a poner más barba, quiero ver cómo salgo yo con más barba. Así que simplemente le damos atrás, cogemos la cámara, nos hacemos una foto. Yo ya tengo algo de barba, así que bueno, a ver cómo analiza esto para ponerme más barba todavía. Bueno, sinceramente me va a poner barba por encima y ya está. Pero le vamos a dar a barbas, ¿vale? Ahí tenemos un montón de barbas. Y vamos a elegir hipster. Sorpréndeme, hijo mío. De hecho, estoy sudando un montón, tío. Y la foto hasta se aprecia, loco. ¡Qué barbaridad! Bueno, una barbita normal, sin más, la verdad. No tiene mayor misterio. Simplemente me ha puesto un poquito más de barba. Yo realmente me esperaba que me pusiera más. Pero se ve que no. Que así. Me dicen que así, ¿sabes? Me voy a poner sonrisa, que eso me hace muchísima gracia. Mira esto. A ver. Procésate. No se procesa. Me he puesto una sonrisa. ¡Tómalo! No puede ser, mira esto, bro. Así que bueno, chicos, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Recuerda dejar tu like. Suscríbete, que vamos ya de camino a los 300.000. Acuérdate de que todos los sábados a las 7 hora española, nuevo capítulo de la serie de Apocalipsis Zombie. Sígueme en Instagram para no perderte nada y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo.